De vuelta con nuestro invitado de hoy, Pedro Álvarez, ya les recuerdo, creador de Pancracio, chocolate 100% gaditano con proyección en todo el mundo. Puede usted estar orgulloso, compartir el orgullo con él de este chocolate. Bueno, Pedro, entramos de lleno en la segunda parte donde le vamos a contar a ustedes, donde Pedro te vamos a contar cinco historias de las cuales una es totalmente falsa. Sin ánimo de mentir, sin ánimo nada más que por divertirnos un ratito. Así que la primera historia nos la va a contar Fernando Suárez, ya lo conocen ustedes, fue invitado nuestro hace muy poquito tiempo y nos va a hablar de el hat-trick, una historia de furbo, preciosa. No se la pierdan. Adelante, Fernando. Hola, buenas tardes, soy Fernando Suárez, soy historiador y también escritor Nobel. Puede que se pregunten qué es lo que hace un historiador en un lugar como este. Pues simplemente les voy a contar una historia que tiene que ver tanto con el fútbol como con nuestra historia. Se preguntarán qué es lo que tiene que ver Cádiz con el fútbol, aparte de nuestro equipo y demás, y les diré que durante la Guerra de Independencia se acuñó un término que, andando el tiempo, se ha convertido en una referencia para todos los amantes aficionados al fútbol. Este término es el del hat-trick. Para todos los que no lo sepan, les diré que un hat-trick es, o se llama hat-trick, a cuando un jugador hace tres goles en el mismo partido. Resulta que en 1811, durante nuestra Guerra de Independencia, hubo soldados británicos que estuvieron destacados tanto en Cádiz como en la Isla de León. Precisamente era en la Isla de León el único lugar donde se podía combatir muchas veces a tiro de mosquete, dado que las líneas estaban más cerca unas de otras, no así como aquí en Cádiz, que las líneas estaban bastante distanciadas y aquí solamente era posible el combate a cañón. Pues resultó que un día, que tuvo que ser pues mayo o junio del año 1811, un joven soldado de Liverpool llamado Ambrose Powell Hill, que a la sazón estaba destinado en el segundo batallón del 87 Regimiento Británico de Infantería, estaba defendiendo los parapetos en el frente de la Isla de León. Y resultó que mientras estaban los paisanos isleños reparando los parapetos, a resultas de los disparos de artillería francesa, había soldados franceses enfrente que se dedicaban a disparar contra los paisanos que estaban, como ya digo, efectuando las reparaciones de los parapetos. Entonces el soldado Hill puso en práctica un método que no era nuevo, ya se había utilizado muchas veces, que consistía en coger su chaco o su tocado y una caña, y entonces semioculto entre los parapetos hacía salir el chacó en la punta de la caña y lo agitaba para llamar la atención de los tiradores franceses que estaban enfrente. Lo hizo una vez, dos y hasta tres veces. En las tres ocasiones se anotó un tanto al abatir a un soldado francés que estaba enfrente. Sus compañeros del batallón empezaron a motejarle o a apodarle Hat-Trick Hill, teniendo en cuenta que hat significa sombrero y trick significa truco. De ahí el nombre Hat-Trick, el truco del sombrero. Esta anécdota no hubiera llegado a más de no haber sido por una conjunción de circunstancias que ahora mismo les voy a narrar. El soldado Hill, una vez licenciado, volvió a su localidad natal de Liverpool, iniciando una exitosa carrera en la banca. A esto hay que sumar una afición que fue creciendo poco a poco por el fútbol. El señor Hill, ya licenciado y demás, miembro respetable de su comunidad, se convirtió en uno de los fundadores del club Everton, el Everton Football Club, que es uno de los decanos del fútbol inglés. Pues bien, el Everton
tuvo su primer partido oficial el 20 de diciembre de 1879 en el estadio Stanley Park de Liverpool, frente a otro equipo llamado St. Peter. Este partido lo ganó el Everton por la friolera de 6-0. De esos 6 goles, 3 fueron obra del delantero escocés del Everton, Duncan MacLean. Y resultó que uno de los espectadores, justo cuando MacLean había marcado su tercer tanto, le lanzó un sombrero y le dijo: Duncan, pon esos 3 aquí, seguro que caben. Entonces, en medio de una gran expectación, el anciano señor Hill se puso en pie en la tribuna, se quitó la chistera, la colocó en la punta de su bastón, empezó a agitarlo y gritó: ¡Por Dios, hijo, eso sí es un hat-trick! Todo el mundo, todos los que conocían al antiguo soldado, recordaron aquella hazaña que tuvo lugar muy, muy cerca de aquí, hacía ya muchos años, y ya empezaron a asociar el truco del sombrero, aquel que le había servido para batir a 3 soldados franceses, con la hazaña del delantero escocés Duncan MacLean en aquel partido inaugural del Everton. Y ya desde entonces, ese término, el hat-trick, ha quedado asociado indisolublemente al fútbol, y todos los conocemos ahora por lo que es, no ya por aquel episodio que tuvo lugar en aquella guerra que nos toca tan de cerca. No. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, yo de fútbol, ¿para qué te voy a engañar? Yo sé muy poco también. Estoy pegado de fútbol, pero bueno, la historia es... Pues no sé, no tengo ni idea. Parece, si no, no sé si es verdadera, pero debería serlo. ¿Que sí? Debería ser verdadera. El hat-trick. Bueno, la siguiente historia. Vamos a dejar este, porque como yo de fútbol no sé nada, yo no me voy a meter a comentarla. No más que sé que el Cádiz ha subido por fin y que esperemos que en breve lo tengamos en primera, porque eso sí le viene muy bien a Cádiz en general. Bueno, la segunda historia nos la va a contar nuestro amigote Julio Terrón. Uh-huh. Julio Terrón, a Julio Terrón le encantan las historias de mar, de batallas en el mar, tanto de Trafalgar como lo que ocurrió luego posteriormente la guerra de la independencia, uh-huh, como lo que está ocurriendo ahora, los piratas, historias de piratas, y una mezcla de todo eso es lo que nos va a contar, porque tiene relación con el descubrimiento reciente del Odisei. Okay. Así que adelante, amigote Julio. Les voy a contar una historia que quizá cambie profundamente su vida. Pero antes quisiera hacerle una serie de preguntas. ¿Es usted de Cádiz? ¿Tiene crisis económica como casi todos nosotros? ¿Conoce usted el árbol genealógico de su familia? Porque en la historia que les voy a contar puede descubrir que le saque del apuro de lo que está llevando encima. La historia es la siguiente. El Odisei, que es un barco pirata arqueológico que se dedica a descubrir los pecios que hay por el mundo buscando tesoros, descubrió el año pasado un barco con 500.000 monedas de plata. Las llevó a Gibraltar y posteriormente a Estados Unidos. Bien, al investigar la carga descubierta, se vio que era la Mercedes. La Mercedes es un barco que se hundió con una historia que es una historia trágica, pero una historia preciosa. Os cuento. De Perú salieron una vez 4 barcos españoles cargados con oro para Cádiz y plata, y los ingleses, que hacían espionaje en la zona, se enteraron que ese cargamento venía para acá. Era la época de 1804, cuando España, aliada de Napoleón, le hacía la guerra a Inglaterra. Las presiones de este emperador sobre España hacía que tuviéramos que dar 4 millones de monedas a Francia, y Inglaterra consideraba que ese dinero también debían de dárselo a ellos, porque si no era como un agravio comparativo y era como un dinero que se podían gastar los franceses en hacer la guerra a los ingleses. Sin previo aviso, al avistar estas cuatro fragatas que venían a bordo con el jefe José de Bustamante, sin previo aviso atacan 2 fragatas inglesas a estos barcos. En uno de esos barcos venía José Alvear con su hijo y en otro su mujer con otros 7 hijos. Después de una refriega, los barcos ingleses, mucho más preparados para la guerra,
hunden a la Mercedes, que explota violentamente matando toda la familia de Alvear. Los otros tres barcos se lo llevan con los caudales restantes a Inglaterra, y después de las protestas oficiales consigue el gobierno español que le devuelvan los barcos sin los caudales. Y ese fue el motivo donde Carlos IV se vio obligado a declarar ya la guerra que desembocó en la batalla de Trafalgar. Bueno, pues estas monedas se descubren que son de Cádiz, que venían para Cádiz. Y hay ahora mismo 139 herederos, que ha salido a la lista en los periódicos, donde el gobierno de Estados Unidos, en un juicio que acaba de celebrarse, dicen que efectivamente estas monedas pertenecen a España y que estas monedas pertenecen a esos 139 herederos. Por lo tanto, le aconsejo que se dirija a la hemeroteca del Diario de Cádiz y mire cuidadosamente, no vaya a ser usted uno de esos agraciados y esté pasando apuro sin necesidad, porque realmente puede cambiar su vida. Yo, de hecho, conozco a uno de ellos que está dando bote por ahí, que parece más feliz que un ocho. Y están los bancos detrás de él a ver dónde meten tanto dinero. En fin, suerte. Los Alvear. Y digo yo, ¿no sería Álvarez? Vete tú a saber si ha derivado. Porque Alvear, Álvarez. Por ahí, ¿sabes? Los apellidos van cambiando. Yo investigaría. No, yo soy primera generación gaditano. Sí, sí, sí. Bueno, mis padres eran asturianos. Ajá. Bueno, pero bueno, ¿quién pues sabe? Soy gaditano hasta la médula. ¿Eh? Soy gaditano 100% hasta la médula, claro. Y orgulloso de haber nacido en Cádiz. Le doy gracias a Dios todos los días, pero lo cierto es que mi padre y mi madre eran asturianos. Bueno, muy bien. Sitio bonito para nacer también. Maravilloso, pero yo nací en Cádiz, en la Plaza Viuda. Ah, y yo también, en la clínica de Muñoz. Mucha gente. A ver si nos conocimos ahí, sí. De chico. Mucha gente, sí. Pues nada, Pedro, esa es nuestra segunda historia. También merece ser cierta, ¿eh? Que también merece ser cierta. También. Candidata. Debería ser, sobre todo por la cuenta que exacto, nos trae. Exacto, exacto. Por la cuenta que nos trae. Bueno, la segunda nos va a contar nuestro amigo Ignacio Córdoba, para los amigos el Brochi de Brocha, de Arqués, que él es arqueólogo. Ajá. Es arqueólogo y por eso le decimos cariñosamente el Brochi. Entonces nos va a contar una historia de los Balbos. Los Balbos, esos romanos. Romanos no porque naciera en Roma, sino porque eran de Cádiz. Ciudadanos romanos de Cádiz. Claro, ciudadanos romanos de Cádiz. Y, pero que hay una parte de esa historia de los Balbos que no es tan fácilmente asumible, digamos. Y por eso hemos titulado la historia La otra cara de los Balbos. ¿Será verdad o no? Vamos a verlo. Mira, estamos aquí enfrente de la guardería municipal, que en sus tiempos era el lugar, el emplazamiento del castillo de Cádiz y por ende del teatro, ¿no? Que a su vez el castillo fue construido prácticamente con las piedras del teatro y se funda sobre las piedras del teatro romano de Cádiz, ¿no? Y entre otras anécdotas y otros indicios del teatro romano, hay una fuente que nos habla de todos los Balbos, como conocemos, ¿no? Todos los Balbos de Cádiz, y no todas las fuentes eran positivas para ellos, ¿no? Pues era gente que sabéis que eran los máximos responsables de la época romana de Cádiz, pero no todas las influencias eran buenas, ¿no? Y se cuenta una historia que sucedió en el propio teatro, ¿no? Que es que durante las guerras civiles pompeyanas, donde los pompeyanos contra los partidarios de César, se desarrolló parte de esas guerras, se desarrollaron también en la península ibérica, y parece que cuando ganaron los partidarios de César, que los Balbos eran, Balbo Mayor era partidario de Julio César, y el de los que lo financiaban, ocurrió aquí en el teatro que un centurión pompeyano, un centurión veterano de las guerras civiles, fue precisamente un intento de ajusticiamiento por parte de Balbo en el teatro. Y se recuerda que sacaron el gladiador a la arena del teatro y le sacaron un gladiador, ¿no? Para que combatiera con él y lo ajusticiara.
Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que el centuriano, el pompeyano, mató al gladiador, ¿no? Pero ni corto ni perezoso, Balbo le volvió a sacar otro contrincante, que también a su vez se cargó el centurión. No tranquilo con esto, le vuelve a sacar, estando cansado el pompeyano, le saca otro gladiador y así sucesivamente, hasta que al final el hombre cansado pues acaba sucumbiendo frente a los gladiadores, y se habla de que el público gaditano hizo un gran abucheo y recriminó en parte a Balbo el comportamiento tan poco deportivo, podríamos decir, ¿no?, que tuvo. Pues esto ocurrió aquí en el Teatro Romano también. Imagina dos barbos y eso. Tienen más moral que el pompeyano. Es verdad. Eso se podía quedar también con... Sí, sí. Pero bueno, pobre, fíjate la pobre historia de los Balbos. Una historia muy rica la de Cádiz, en cualquiera de las épocas. Eran los toros de entonces. Claro, pane est circo. ¿No? ¿Cómo se dice en latín? No tengo pan ni y idea. Circo. No tengo ni idea. Pan y circo. Yo después, okay, después de lo que estoy viendo hoy aquí, me vuelvo a repetir Cou. Después de todas las cosas que están diciendo ahí, de la guerra, de la fecha no, y todo no eso. No hace falta. Tú enganchate a este programa y verás tú. Ah, sí, no está claro. Está claro. Pero bueno, porque la siguiente que nos va a contar Antonio González Brizuela, Antonio, que no sé, tú habrás oído hablar más. Sobre todo por las Cabañuelas. Él es guía voluntario también del Museo Provincial. Y bueno, nos va a contar una historia referida a un cuadro que hay en el Museo Provincial de un pintor sevillano, José García Ramos, que se llama El Rosario de la Aurora, que parece ser que dio pie a una a esa frase tan socorrida, ¿no? Aquello acabó como el Rosario de la Aurora, ese rosario que se rezaba a última hora del día y que por motivo algunas veces políticos, ¿sabes? Porque claro, parece que había bandos que no permitían esas manifestaciones religiosas en la calle, pues acababa muy mal con peleas, disputas, lo quitaron, lo pusieron. No nos vamos a meter en ese tema, pero nos lo va a contar mejor Antonio González Brizuela, allí en el Museo Provincial, donde pueden ustedes ver, por supuesto, el cuadro, si es cierto, yo no lo sé, el cuadro El Rosario de la Aurora, de un pintor sevillano. Adelante, Antonio. Estamos aún en el Museo de Cádiz, en la sala costumbrista. Es la sala que inicia todas las pinturas que nos dicen algo, porque vemos reflejado en su pintura, pues, motivos, costumbres, y esta es una de ellas. José García Ramos era un pintor sevillano. Este hombre se dedica a la pintura costumbrista, y entonces refleja en todos sus cuadros las fiestas de Rocío, la Semana Santa, la bendición de los campos y costumbres en general de toda Andalucía. No sale de ahí, este hombre no sale de esa historia siempre, y en Sevilla tiene una casa museo muy simpática que merece la pena verla. Pues bien, este cuadro se llama El Rosario de la Aurora. El Rosario de la Aurora parece que fue una cosa que pasó, o que no pasó, pero este hombre lo refleja como un dicho popular. ¿Qué sucede? Después de Semana Santa salen de las parroquias, de los barrios, salen unas procesiones que se llaman Rosario de la Aurora, porque salen los domingos por la mañana. Entonces, cuando hay varias parroquias, pues la que es más antigua es la que tiene preferencia de paso por las calles, y la otra tiene que pararse y ceder el paso. Pues esto parece que sucedió en Sevilla, una plaza un poco irreconocible, porque el pintor con su imaginación pues la decora mejor, y vinieron dos cofradías, una por una calle y otra por otra, y se encuentran en la plaza. Al encontrarse en la plaza, ¿qué sucede? Que yo soy la más antigua, yo he llegado antes y no sé qué. Bueno, la pajarraca, como se suele decir, se formó allí. Allí se pegaron todo el mundo. Que si yo entro, que no entro, que te espera tú, que yo no te espero. Bueno, aquí no vea lo que hay. Es un cuadro que tiene movimiento, porque parece una foto casi movida por el movimiento que tiene. Ya estos pintores reflejan las costumbres, ya no tan hieráticas y tan de las figuras religiosas y esas cosas, sino con pinceladas, ¿no? Con pinceladas.
Y vemos aquí al fondo, pues, el pollón gordo, ¿no? Hay un pobre hombre detrás que le están dando por todos lados y parece que pasaba por allí la señora con la hija. Uy, ¿a dónde vamos a llegar? ¡Qué barbaridad! Esto es la religión, no sé qué. Estos dos aquí se quitan del medio. El gato dice, pues, si acaso me voy. Y aquí el cura no le hacen ni caso, ¿no? O sea que era un pollón tan grande que nadie se ponía de acuerdo. Entonces da origen esto a la frase nuestra que decimos, esto va a acabar como arrasar el lugar. ¿Qué pasa? Que en esos momentos en que hay una reunión, bueno, de fútbol, de lo que sea, ¿no? Y nadie se pone de acuerdo, lo mejor es quitarse en medio, porque uno se forma la pajarraca y te dan, cobra sin necesidad, ¿no? Y este cuadro es un motivo, ¿eh?, típico de la pintura costumbrista andaluza. Nos quedamos con eso último, cuando hay una pelea, ya sea a última hora de la noche rezando un rosario o en la punta de San Felipe, lo mejor que hay que hacer, como el gato del cuadro, quitarse de en medio y no meterse en nada, y menos en una pelea. Así que bueno, esta es la historia, no sé si es cierta o no, él dice que sí, yo qué sé. Pedro no sabe, tampoco está ahí dudando. Estoy dudando, sí, sí, sí. La verdad es que es más difícil de lo que yo creía, ¿eh? Y yo estoy, o sea, felicitar a los historiadores porque realmente lo hacen estupendamente. Estaba también atento a su lenguaje corporal y a su... sí, a ver quién miente. A ver si hay algo, ¿no? Y la verdad es que son unos profesionales. Sí, bueno, pues nada más que queda una. Nuestro siguiente personaje que nos va a contar una historia es Paco Alarcón, nuevo, digamos, en esto, está estrenando programa con su historia de la Torre del Malabar. Todo el mundo ha oído hablar de la Torre del Malabar, pero nadie sabía el por qué ni el para qué ese nombre, pero nos lo va a explicar Paco Alarcón ahora mismo perfectamente. Adelante, Paco. Justo a mis espaldas se alza el edificio que hoy día alberga a la guardería municipal. Este edificio, ese solar, estuvo en su día ocupado por lo que era el castillo de la villa. Los orígenes del castillo de la villa se remontan a época medieval islámica y tenemos referencias escritas en la crónica anónima de Al-Ándalus de la existencia de un castillo. Cuando describen las islas de Cádiz, hablan concretamente de dos castillos, uno situado en Santipetri y el otro situado justo en la ciudad. El de la ciudad lo mencionan como el castillo de Al-Ma'alab. La traducción árabe sería el castillo del teatro. Por lo tanto, en la toponimia local de aquel momento se había conservado la clara evidencia de la existencia de un teatro romano justo debajo de esa edificación defensiva, ¿no? Pues si esto se conocía, estamos hablando del siglo XI, siglo XII, hemos tenido que esperar otros 9 siglos para que la arqueología pudiera descubrir bajo las cimentaciones de las casas del pópulo este teatro romano que daba nombre al castillo y también una parte del castillo que hoy día es posible contemplar dentro de estas excavaciones del teatro romano. Muy bien contada, Paco. Bueno, él es director del Teatro Romano, por eso ha empezado contando una historia absolutamente referida a su lugar de trabajo, digamos. Y estas son nuestras historias, Pedro, ¿qué te parece? Me parece... No nos diga todavía nada, porque ahora mismo nos vamos a ir a publicidad, que me dicen que tienen preparado 2 anuncios... Una maravilla. Yo no sé de qué nos van a hablar, de una cosa de Cádiz, de lo bien que está Cádiz. Vámonos por ahí. Luego volvemos.